Amigos, ¿cómo están? Hoy es otro día más. Hemos venido y hemos hecho la prueba del agua también, el lado de atrás. Y como verán, del lado de allá no hay nada, no hay hueco. Acá ya le metí sus... ¿Se acuerdan del último video que vi aquí? Ya, ya lo tapé bien, ya selló, ya secó. Y de ahí más tarde vamos a hacer la prueba del agua, porque mañana sí o sí tenemos que botar el bote. Está sellado. Ya está selladito. Duro, macizo. Listo. Vamos a seguir. Vamos a salir también ahorita a comprar la pintura, porque vamos a pintar esto también. Ya está. Listo, amigos, ya va quedando. Ya va quedando. Y acá vi el nombre: Tablita Fishing. Ahí sí tendría buen espacio adelante. Ah, meterle claro. Este cosas así, así de costado, o meterle un medio. Ajá. Claro, el resto listo, amigo, ya así quedó, ya está. Las letras de Tablita Fishing. Ya está, solamente ya. Después viene para borrar todos estos pedacitos. Y también, así es como ustedes lo ven, MGX Sport Fishing Perú. Gracias, MGX, por apoyar este proyecto. Ahí está, MGX. Listo, y lo que faltaba es la matrícula. Ya está. Bien, amigos, como parte final le estamos metiendo el antifolio. Esta parte negro es el Bituflex. Ya después de darle la segunda pasada le hemos dejado secar. Y por último, el antifolio. Así que mañana lo tiramos al mar. Mañana sale sí o sí el bote. Ha quedado un buen trabajo, mi Tablita Fish. Ya voy a dejar su número, por si alguien quiere. Ahí que le dibuje la embarcación. Ahí voy a dejar el número ahí del amigo. Así que vamos a seguir, vamos a avanzar. Se va el día. Listo, amigos, y así quedó otro día más. Ya nos retiramos. Ahí está, quedó. Ya hemos pintado todo con la antifolio y ya quedó. También de este lado, miren. ¿Ah? MGX. Amigazo, muchas gracias, ¿eh?, por apoyarme. ¿Eh? Un gusto. Ya está, todo mantenimiento, eres el bravo. De toda embarcación, grande, chica, lo que sea. Letras, ¿qué más? Letras, dibujos, enfibrados, empastados, pintura, masillada, de ahí todo. Está. Ahí está su número también, ahí, amigos, ¿eh? Si en caso desean de su servicio, ahí claro. Está el número. Y se vienen nuevos videos, así que no se olviden, suscríbanse, dale me gusta, compartan y ya saben, todo es posible, siempre le he dicho, todo es posible. Hola, amigos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Les saluda Tablita Fishing. Muchachos, amigos, llegó el día en que les iba a mostrar cómo quedaba el bote después de largas semanas de estar en mantenimiento. No quiero hablar mucho, pero miren, ya quedó, ya está. Ah, acá está la matrícula, porque muchos ahí comentarios dicen, ese bote no tiene matrícula, pero bueno, acá está la matrícula, amigos. Miren, miren ese sello, el sello de todo es posible. Todo es posible, nada imposible, amigos. Cuando uno quiere, se promete, ahí está. Miren ahí. Ajá. Gracias, amigos de MGX, por apoyar este proyecto. Ahí está, miren ahí.
ya quedó todo listo. Todo está listo porque el día de hoy va a venir el señor que va a remolcar el bote. Miren ahí, kilos y kilos de yeso con cemento le sacamos de todo este lado. Ahí está, amigos. Gracias a todos los amigos que estuvieron apoyándome, los amigos del extranjero, mi primo Pedro Esteban, gracias, primo. A todos los amigos, su yape, su colaboración, otras personas personalmente, moralmente, todos me apoyaron. Ya está todo listo, miren. Está todo listo. Miren, ¿te acuerdan abajo cómo quedaba? Miren esta imagen. Ahora miren cómo está. Está buenísimo ya. Listo, este es el antifolio. Así quedó. Con todo, miren. Ya quedó. Quedó todo listo, todo bonito. ¿Quién dijo que no era posible? Me decían, deja ese bote ahí, abandónalo. Pero no, amigos, todo es posible. Sabía que iba a pasar esto, yo sabía, porque tengo mucha perseverancia, mucha fe en que todo va a salir adelante. Y dicho y hecho, se cumplió. Aquí está, lo he pintado todo esto, los tablones aquí también adentro. Todo está perfecto, ya está todo bien. Esta partecita no la he pintado porque voy a hacer un cambio ahí. Ya está. Está bonito. Pensaba, ¿se acuerdan que yo les dije en el video que yo pensaba poner esta parte de aquí a aquí? Pero bueno, el señor está ocupado, el que lo iba a hacer está ocupado, así que, bueno, ya será más adelante, ¿no? Ya será más adelante. Listo, amigos, ahora sí, vamos a esperar. Ya me dijo en una hora va a venir el que lo va a remolcar, va a sacar. Les voy a compartir también esas imágenes cuando llegue el señor. Y de ahí lo voy a tirar al agua, lo voy a prender, le vamos a dar unas vueltitas a ver cómo va todo, si hay peso o no hay peso, cuál es el cambio. Y este video es para ustedes, así que síganme acompañando hasta el final de este video. Listo, amigos, como les había prometido, ya llegó aquí el señor que va a remolcar, el que la primera vez vino también, igualito. Así que ya, se va al mar. Estuvo full todo el día, desde las 7 de la mañana que lo estoy llamando, y ya estuvo ocupado, así que llegó. Ya son las 4 de la tarde, imagínense. Ha tenido para estar para acá, para allá, llevando lanchas, boliches, de todo, para todos lados ha estado. Así que ya llegó aquí, ya estamos listos para irnos al muelle a dejar el bote. Listo, amigo, ya se va el bote. Se va el bote, así que nos encontramos en el muelle para tirarlo al agua. Así contento, ¿eh? Feliz, contento. Vamos.
Listo, ya estamos. Ya estamos en el muelle, amigos. Uno más, ya calma, cualito. Viste, contigo aquí, aquí lo doy a ti. Sí. ¿Tienes 10 ahí? Ahí yo subo, ¿qué? Sí, déjame el nudito, ya, ajá, para meterlo ahí, porque me he olvidado ponerle el este. Ahí está 10 por ahí. Ahí está. Gracias, no. Te agradezco, gracias. Para. Agárrense. Vaya, no se le paga, ellos gratis. Ah, sí. Sí, vaya, hermano, porque si la casa. Tómale una foto y con eso me quedan tranquilo. ¿La vas a subir? Sí, ya, fe. Ole, ya. Ya, ya, gracias, gracias. Hola, ahí, ¿de ah, champán, fe? ¿Qué fue? No, ahí tal, ¿qué tal? Como chalán, nada, fe. Champán, no, ponemos conmigo, que llega el suelo. Claro. Claro, fe. Mañana tengo muy. Mañana. Mañana salgo ya. Allá. Mañana empiezo a salir. Hola. Ya estamos, ya. No te dejas plantada, no me traes nada. No, es que no había. Mañana botemos muy ya. Hasta que me ha costado, pero le he sacado todo el cemento, todo, todo. Tiene que quedar así, pues, si no, ¿cómo? No. Tiene que ser... ¿Ya mañana? Sí, mañana ya salgo ya. Ya. Sí, porque extraño ya, extraño la pesca. Ya estamos en el agua. Tarde, noche, pero no podía dejar sin mostrarles este video, amigos. Tenemos que salir, tenemos que salir. Ahora sí. Vamos para allá. Vamos a la guardianía a dejar el bote. Así nos vamos. Uy, está ligerita el video, ¿eh? Está ligerita la chalana, mira cómo se mueve para todos lados.